El desempeño macroeconómico de un país depende básicamente de tres componentes. Uno, el modelo de desarrollo. Dos, las políticas macroeconómicas. Y tres, el contexto internacional. En este periodo que mencionas, operamos con un modelo de desarrollo heredado de los 90, que es un modelo, me parece, apropiado, perfectible. Mejoraron sustantivamente las políticas macroeconómicas en relación a la que teníamos en los 90, y tuvimos el mejor contexto internacional de los últimos 120 años. Entonces, uno diría que, en términos generales, ese 7% de crecimiento tiene mucho de buena suerte, en el sentido de que tiene mucho un componente que no tiene que ver con lo que hemos hecho, sino con lo que ha pasado en el mundo. Las tasas de interés más bajas de la historia contemporánea, los precios de los minerales en el pico de la historia contemporánea, capitales que ingresaron como nunca, entonces eso empujaron sustantivamente al país.